Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante polémico, ¿vale? Eh, vamos a hablar sobre si el juego es pay to win o no, y en el caso de ser pay to win, cómo haríamos que mejorara de cara a los free to play. Bien, pues hoy he estado modificando un poco con Photoshop eh, los stamps y los banners que tenemos, añadiendo cosas que quizás eh, ayudaría un poquito. A que aquellas personas que no sean capaces de sacar al personaje del banner ni tirando 50.000 gemas, la cual cosa me parece una locura, eh, esto ayudaría un poquito a que se consiguieran, ¿vale? Porque igualmente, aunque le metas dinero, no te están asegurando en ningún momento el personaje del banner. Y aunque seas pay to win o un wale, también te puede costar llegar a sacar a Lord Dragon. En mi caso, yo lo he sacado con tickets, he tenido bastante suerte. Pero hay gente que me dice que no, que no hay manera, ¿vale? Que no hay manera. Entonces yo propongo algunas soluciones que evidentemente no van a llegar a nada. Pero me gustaría que hicieran este tipo de cambios, que son pequeños cambios y que nos ayudarían bastante, ¿vale? En primer lugar, estamos viendo el stamp eh, normal, ¿vale? Este sería el stamp que tenemos actualmente en el banner de Dragon Lord, si no me equivoco. Y bueno, como veis, eh, hay un total de 10 pasos, ¿vale? Hay 10 pasos, 10 steps. En el primero, bueno, ya estamos viendo que lo he conseguido, ¿vale? Te dan per un pergamino de oro de estos para mejorar y eh, levelear experiencia del personaje. Pero en ningún momento te están garantizando al personaje del banner. Tú imagínate llegar a 15.000 gemas y no haber sacado a ningún S. Fijaros que en la quinta multi, lo único que nos garantizan es un rango A. Y ya habríamos gastado 15.000 gemas, la cual cosa son muchas gemas, ¿vale? Y actualmente no hay más formas de conseguir gemas por ningún lado si lo habéis farmeado todo. Luego, eh, cuando lleguemos a las 30.000 gemas gastadas, que son 10 multis, nos van a garantizar un S, ¿vale? Nos van a dar un ticket garantizándonos un S. El problema de esto es que sí que es verdad que el raid está subido para el personaje del banner, en este caso Dragon Lord creo que tiene 0,7, 0,70, ¿vale? Está subido el raid. Pero si no te sale ningún S y solo esperas que te llegues al final para que te salga pues probablemente que no te vaya a salir vale entonces yo eh, he estado modificando vale esto no lo vais a encontrar en ningún sitio porque eh, no lo han metido en el juego y creo que no bueno que lo he hecho yo vale básicamente con Photoshop eh, vamos a la siguiente este es el primer cambio que yo propondría vale eh, si nos fijamos no tanto eh, si nos fijamos en el step 5, ¿vale? En el paso 5, ya nos estarían garantizando un S en vez de un A, la cual cosa no estaría nada mal, ¿vale? Porque pensar que a mucha gente está tirando, está tirando, pero siempre les salen eh, de categoría de rareza A, de rareza B, nunca llegan a rareza S y mira que llevan bastantes gemas. Entonces, esto ayudaría bastante a los free to play, por lo menos, eh, para conseguir un S eh, entre medio de no tener que llegar a 30.000. Para que te garanticen uno, si no, tirando 15.000, dices, bueno, has tirado 15.000, son bastantes, te vamos a garantizar un S. Pero no, 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 no creo que lo hagan, ¿vale? Son soluciones que yo planteo aquí y que me gustaría que metieran, pero no lo sé. Eh, bien, se pueden hacer más cosas, ¿vale? En vez de poner, si ves que esto es mucho, si nos estamos pasando de listos, pues en lugar de esto, <laughs> eh, aquí ya sí que nos pasaríamos totalmente de listos, ya que no te garantizan ningún S por el camino pero aquí en cambio cuando llegáramos a las 30.000 gemas gastadas que te garanticen el personaje del banner, vale, esto no lo veo factible ya que eh, no creo que hagan esto, ni se lo estén planteando, ni absolutamente nada, vale, porque garantizar un personaje del banner creo que perderían dinero o lo verían así, lo verían muy mal. En este caso, claro, a las 30.000 que son muchas gemas te garantizas el personaje del banner, esto estaría bastante bastante bien, lo hacen en Seven Deadly Sins. Y la cual cosa no estaría mal, ¿vale? No estaría mal porque si tú ya te has gastado muchísimas gemas y no hay manera de que el personaje salga, por lo menos que te lo garanticen, ¿vale? Bien, eh, vamos a ver el. Bueno, la imagen de las Summons, ¿vale? En este caso estamos con el banner de Dragon Lord y Chimaera. Claro, aquí el problema que nos encontramos son los stamps. Los stamps, ¿cómo se almacenan? Eh, cada step se va a almacenar cada vez que tiremos una multi con gemas. Es decir, si tú tiras una multi. Con tickets no te se va a subir el stamp. Entonces, la cual cosa está bastante, bastante mal. Esto sería una alternativa, ¿vale? Estoy mostrando alternativas. No digo que lo hagan todo, sino alguna de estas alternativas estaría bien que lo hicieran. Eh, en vez de tirar con gemas el stamp, que también, ¿vale? Lo pudiéramos conseguir con tickets. Stamp con los tickets. Así, de una forma más free to play, podemos llegar a ese S garantizado con 30.000 gemas, en este caso serían 10 multis, no tendrían por qué ser todo stamps with gemas, ¿vale? Yo lo veo una solución bastante factible, por lo menos algunas de las que he presentado aquí, ¿vale? Eh, las veo bastante, bastante factibles. Eh, supongo que no lo van a meter, pero yo haría estos cambios por si acaso, ¿vale? Por si acaso eh, estarían bien meterlos, porque la gente se va a empezar a ir si no mejoran esto y eh, hay que tener cuidado, ¿vale? ellos sabrán lo que hacen me imagino que esto está estudiado me imagino que los que no habéis sacado el dragon lord al final lo acabaréis sacando vale aunque no tengamos esto creo que creo que la acabaréis sacando vale yo con mucha suerte lo saqué de hecho con un ticket entonces no es que esté trucado el juego ni nada parecido porque hay mucha gente que los está sacando pero hay otra gente que no sé tiene muy mala suerte eh, que no tienen esa suerte que otros tienen y, y se les complica, ¿vale? Se les complica el banner y no tienen forma de sacarlo. Creo que estos serían alternativas que, evidentemente, se van a quedar en el aire porque nadie va a mirar, nadie de Square Enix va a mirar esto. Y no sé si muchos estaréis de acuerdo con lo que estoy planteando, porque muchos lo habréis sacado. Pero hay mucha gente que, ya os digo, me dicen que se han gastado muchas piedras y no pueden. Y no pueden, no tienen más piedras, se vienen nuevos banners, hay que ahorrar. Es un follón, ¿vale? Es un follón para los free to play. Pero yo creo que se pueden ir sacando, vale, los personajes, en ese sentido tampoco es que haya mucho problema, más que el de tener mala suerte, vale, o sea, lo... el rey no está mal, un 0,7, el personaje del banner está subido, no me voy a quejar de eso, me voy a quejar de que en ningún momento, llegado a un total de gemas, no, no hay manera de sacarlo, pero bueno, esto ocurre también en Dragon Ball Legends, eh... yo sigo jugando estos juegos, no los veo para nada pay to win, pero serían unas mejoras que eh, estaría muy bien que las metieran. Y nada, eh, espero que os haya gustado el vídeo, ya os digo, no es un vídeo ni informativo ni nada, es simplemente dando mi opinión sobre cómo tendrían que cambiar las sumas, ¿vale? Y nada, esto ha sido todo, no sé si haré mañana directo, depende a ver cuándo meten el evento, ¿vale? Está entre hoy y mañana, cuando meterán el evento, me imagino. Y si tenéis alguna otra alternativa que no haya comentado yo en el vídeo, lo podéis dejar en los comentarios, que yo lo suelo leer todo, ¿vale? Así que... Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima con más Dragon Quest. Chao, amigos. Chao. <music>